Concejal de Bogotá, Juan Carlos Flores, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días. Un placer saludarle a usted, a su equipo y a sus oyentes. Bueno, hace usted mucha falta en el Concejo de Bogotá, pero estará viendo las cosas con más tranquilidad. Y una de las que más nos preocupan es el tema de la inseguridad en Bogotá. Las balaceras continuas, aquí los sicarios se pasean como Pedro por su casa y asesinan a la gente. En San Andresito o en la calle 17 con carrera 15 o al pie de la iglesia más conocida de Bogotá, por así sea pequeñita en la 79 con la carrera séptima. La percepción que usted tiene de este tema de la inseguridad y en qué medida ha sido o no ha sido positiva la administración de la alcaldesa Claudia López. Su visión, concejal. Doctor Fernando, yo tengo la sensación que una parte de la criminalidad en Bogotá está transformándose, que hay una serie de negocios ilegales, usted recordará, también conversamos de esto hace un tiempo, que han crecido mucho, no solamente en Bogotá, sino en otras grandes ciudades del país e incluso en el campo. Y uno de esos delitos claramente es el narcotráfico. El narcotráfico empieza a ganar terreno poco a poco en la vida urbana del país. Ha ganado mucho terreno en los últimos años, además del peso terrible, tenebroso del narcotráfico en el campo y de los enormes recursos de los cuales dispone. Y lo que de eso se deriva es entonces una transformación del mundo del crimen, de las economías asociadas al crimen. Y eso genera unas formas de organización, como es el caso de las bandas criminales. Y la sospecha creciente que me invade es que esto no ha sido comprendido a fondo por la administración distrital y que está fallando el equipo de seguridad. Yo tengo por el señor secretario de Seguridad, y voy a ser muy sincero en esto, doctor Fernando, un enorme respeto y aprecio. Es un hombre decentísimo que ha estado dedicado al estudio de los temas de seguridad durante muchos años. Pero los estudios son necesarios, por supuesto, para poder actuar frente al crimen. Pero una cosa es estudiar la inseguridad, sus componentes, cómo funciona. Y otra cosa muy distinta es crear las estrategias para combatirlo. Y también tengo la sensación que aunque el secretario de Seguridad, entiendo, tiene magníficas relaciones con la policía, las relaciones de la alcaldesa con la policía han sido unas relaciones de mucho conflicto. Y para poder tener una estrategia eficaz de seguridad se requiere un trabajo alineado, por supuesto, habrá momentos de fricciones, en fin, pero un trabajo alineado entre el poder civil, el de la alcaldesa y su equipo, en este caso el equipo de seguridad, y la policía de la ciudad. De manera que eso requiere de una corrección muy rápida y muy eficaz, si no quiere el gobierno distrital y la policía, que la cosa se le salga de las manos de una manera que no desea ninguno de los bogotanos, porque además de las angustias que tenemos todos, económicas, y usted lo mismo acaba de resumir, interpretándolas, esto no ha despegado. Dios no lo quiera, pero no es descartable una tercera ola. Ya están viviendo otros lugares del mundo, Chile, donde a pesar de la vacuna, que tiene esta vacunación tan exitosa, han tenido que cerrar ciudades, lo que está viendo. Como es tan frecuente, se nos ha interrumpido la llamada con el doctor Juan Carlos Flores, a quien le íbamos a proponer un tema básico, también fundamental, la presencia de los venezolanos en Colombia y en Bogotá. Es que son 2 millones de venezolanos en Colombia. ¿Cuántos están en Bogotá? ¿Y qué incidencia tiene esto sobre los fenómenos de inseguridad que estamos comentando? Porque la alcaldesa dio unas declaraciones que podían mover a una xenofobia supremamente preocupante y dañina. Entonces, no tenemos al exconcejal de Bogotá, no hemos podido recuperar la comunicación con No, él. señor, todavía no tenemos comunicación con él.